Hola, buenas tardes, chaparritos. Esta, los saluda la maestra Belén. El día de hoy los invito a esta nueva sesión, pero antes de comenzar nos vamos a saludar. ¿Les parece bien? A continuación vamos a cantar una canción y contamos a la de tres y empezamos. Una, dos, tres. Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola. Esta clase comienza así. Hola. Hola para ti y para mí. Hola, hola. Esta clase comienza así. Saludo con las manos. Pam, 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 pam. Saludo con el pecho. Pam, 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 pam. Saludo con silbidos. Y volvemos a empezar. Hola. Hola, para ti y para mí. Hola, hola, nuestra clase comienza así. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, nuestra clase comienza así. Muy bien, muchas felicidades por acompañarme en este saludo. Espero que estén contentos y vamos a iniciar nuestra clase de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito que se llama el arte y yo. Pero antes quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has escuchado sobre el arte? ¿Sabes qué es el arte? ¿Sabes para qué nos sirve el arte? A ver, piensa un poquito si alguna vez has escuchado esta palabra y si alguna vez te han platicado sobre el arte. Piénsalo. Tres segundos. Uno, dos, tres. ¿Ya te acordaste? No te preocupes si no te has acordado. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre qué es el arte. El arte es cuando manifestamos nuestras emociones y cuando manifestamos a la gente a través de diferentes técnicas, por ejemplo, como la pintura, el baile, la danza, cómo nos sentimos. Nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir contentos. Nos podemos sentir aburridos, nos podemos sentir felices, nos podemos sentir enfadados o tal vez nos podemos sentir dudosos, ¿verdad? Entonces el arte nos va a servir para expresar nuestras emociones cómo nos sentimos nosotros en este momento o a lo mejor algo que ya pasó y que nos hizo sentir muy contentos y muy felices. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que te imagines, ya que sabes cómo podemos hacer arte, quiero que cierres por un momentito tus ojos y pienses en algo que te causó alegría, que te causó felicidad, que te causó entusiasmo para que lo podamos plasmar sobre un lienzo de papel, pero para esto vamos a ocupar nuestra imaginación primero. Vamos a cerrar nuestros ojitos cinco segundos y vamos a pensar en, esa, en esas cosas que nos hacen sentir contentos, que nos hacen sentir felices y que nos causa una emoción y una gran alegría. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vas a abrir poco a poquito tus ojos y ahora sí, me vas a platicar qué te imaginaste o qué recordaste, qué te hizo sentir contento. Ah, por acá me dicen que los hizo sentir contentos ver a un avión pasar en lo alto. De este lado me dicen que los hizo ser felices el haber ido a un viaje con su familia y les causó mucha alegría. Pero de este lado también se sienten tristes porque no pueden salir en estos días y nos debemos de seguir cuidando. Pero ahora lo que imaginamos y lo que pensamos, ¿cómo lo vamos a plasmar? Te invito a que junto conmigo lo hagas. Para eso vamos a utilizar un lienzo de papel. Este lienzo de papel nos va a servir como base en nuestra, en nuestra mesa. Y en encima le vamos a poner otro papel un poco más pequeño. Este nos va a servir para que nuestra mesa no se ensucie o no la manchemos mucho. Te recomiendo que a la mano tengas una franelita húmeda por si te ensucias las manitas, te puedas limpiar. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ocupar los siguientes materiales para poder plasmar con nuestra creatividad y nuestra imaginación. Vamos a utilizar pintura. ¿Has ocupado la pintura? Si te gusta, mira, es de, es de varios colores. Aquí tengo blanca, amarilla roja, azul, rosa, café. Pero también tengo una de color verde, verde. Y también voy a ocupar pegamento líquido. Voy a ocupar hojitas de plantas o de árboles. Las puedes ocupar de diferentes tamaños. En este caso yo traje dos, una grande y una pequeña. Traigo algunas imágenes para complementar mi trabajo. Traigo algunas imágenes. Traigo gises. No sé si alguna vez ya trabajaste con gises. Si no, te invito a que lo hagas. Es muy divertido. Traigo hisopos como estos que ya están amarraditos para que no se me zafen. Traigo una bate lenguas, un pincel un cepillito de dientes que ya no ocupes en casa y una ramita de árbol, ¿sí? Esta nos va a servir ahorita para hacer nuestro trabajo de arte. Y por último, yo traje unos circulitos brillantes para poder decorar mi trabajo al final. Y ahorita te voy a decir cómo. Bueno, ahora te voy a platicar Tú ya me comentaste qué fue lo que te imaginaste, pero yo no te he platicado qué fue lo que yo pensé. ¿Sabes qué pensé yo? Yo pensé en un lugar muy tranquilo, donde podemos jugar, donde podemos nadar. En él hay algunas palmeras, hay arena. Hay mucha agua, hay niños jugando, haciendo castillos de princesas. ¿Ya te diste una idea de qué lugar es ese? Piénsalo un poquito. ¿Qué lugar es ese? ¿Qué lugar será? Por ahí escuché, dijeron el mar. Muy bien, este lugar que yo me imaginé es el mar. Ahora, ¿cómo vamos a plasmar el mar acá? Para eso vamos a utilizar los materiales que te acabo de mostrar. Y ocupando diferentes técnicas, ¿verdad? Vamos a comenzar usando nuestra pintura blanca. Mira, dirás, ¿por qué la maestra está poniendo color blanco? ¿De qué color es el cielo? ¿Tú sabes de qué color es el cielo? Es blanco, es azul, es amarillo. Ahora le voy a poner un poquito de azul. De azul. ¿Qué es lo que va a pasar? Te voy a decir. O te voy a pedir que observes qué es lo que sucede. Porque ahorita voy a utilizar mi abate lenguas para poder acabar de pintar mi cielo. Mira, voy a agarrar mi abate lenguas y lo voy a poner desde la orilla o desde un extremo. Y vamos a barrer, a barrer, a barrer nuestra pintura para que los colores se... ¿Qué está pasando? Se están combinando, ¿verdad? ¿Se parecerá un cielo o no? ¿Qué color se ve más? ¿El blanco o el azul? ¿A qué se parece ese blanco que tiene escondido mi cielo? ¿Ya lo viste? Yo ya formé el cielo. Ahora me imaginé también un sol, un sol grande y brillante. ¿Tú sabes de qué? ¿Qué forma tiene el sol? El sol tiene una forma redonda y es de color amarillo, ¿verdad? Vamos a intentar dibujar un sol con gis. El gis lo vamos a poner en nuestro papel y vamos a hacer la forma del sol. Y lo vamos a girar, a girar, a girar hasta cubrirlo por completo del color amarillo. Ese polvito que se ve que sale lo vamos a desvanecer con la yema de nuestros dedos. Y nuestro sol que crece se va a hacer un poquito más grande. ¿Cómo se sentirá el gis? Suave, rasposo, húmedo o seco. Pero también tiene unos rayos. Así que los rayitos se los voy a hacer de color naranja. Vamos a hacerle unos rayitos de color naranja. Y ya que los terminé, también los voy a desvanecer con mi la yema de mis dedos. ¿Ya viste? ¿Te está gustando? Hazlo, esto también lo puedes hacer tú usando tu imaginación y tu creatividad. ¿Ya ves cómo quedó nuestro nuestro sol? Ahora vamos a hacerle unas pequeñas nubecitas y para eso vamos a ocupar nuestro pegamento y le vamos a formar las nubes con un trocito de algodón. ¿Cómo se sentirá el algodón? Suave, ¿verdad? Suave. Vamos a cortar otro pedacito y con mis yemas de mis dedos lo voy a moldear y después lo vamos a pegar. A donde tú quieras. Recuerda que esto es para que ocupes tu creatividad. ¿Ya viste? ¿Qué me faltará? ¿Te acuerdas qué más te dije que, que me imaginé? Ahora me voy a pintar la arena. ¿Te gusta jugar con la arena? La voy a pintar con estos hisopos, poniéndole puntitos, puntitos, como si fuera. Mi arena del mar. Vamos a tomar la pintura y la vamos a ir desplazando de un extremo a otro. Tú lo puedes hacer también. Estos materiales tú los tienes en casa. Son materiales que no son caros y que mamá te los puede proporcionar porque son cosas que a veces en casita tenemos y a veces no sabemos cómo ocuparlas y esto es muy divertido porque tú lo puedes hacer desde tu casa y vas a ver que te va a gustar mucho. Ahora nos va a tocar hacer el mar. ¿Cómo haremos el mar? Lo vamos a hacer con un pedacito de algodón, vamos a mojar y a humedecer nuestro algodón en la pintura azul. Y le vamos a ir dando forma a nuestro mar. Vamos a ir dándole forma a nuestro mar. Muy bien. Ya viste cómo los colores se van mostrando en la hoja o en la lámina. Esto mismo tú puedes hacer también. ¿Sale? Tú lo puedes hacer. Y no te preocupes si te ensucias. Para eso tienes el trapito húmedo para que tú lo puedas ir ocupando. En el momento que te limpias las manitas. Ahora vamos a hacer nuestra palmera. ¿Qué te parece? Vamos a hacer nuestra palmera. Y nuestra palmera la vamos a hacer con un tronquito de con un tronquito de árbol. Estos tronquitos tú los puedes salir a conseguir a donde hay plantas o arbolitos. ¿Y cómo le voy a hacer las hojas? Pues para eso vamos a ocupar las hojas de los árboles, que a veces se caen o a veces están en el piso, las lavamos y con estas podemos hacerle las hojas a nuestro árbol o a nuestra palmera, que en este momento estamos plasmando en nuestra hoja, ¿ya viste? Si no se pinta mucho, no te preocupes, estás usando la hoja y es como si fuera un sellito o una plantilla solamente. No te tiene que quedar perfecto, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí está mi trapo y lo vamos a ocupar para limpiarnos cuando nos ensuciemos mucho. Muy bien, estas pegatinas que te traje son para irlas poniendo, porque recuerdas que te conté que había niños jugando en la arena y que había al fondo, a lo mejor venía un barco acercándose al mar y a tierra. Con esto queda plasmado lo que nos imaginamos y lo que sentimos. Y por último, te invito a que cuando termines tu obra de arte, le pongas una decoración alrededor para que ésta quede enmarcada. Y esta posteriormente la puedas poner en una parte de tu casa, donde las personas de tu familia la puedan admirar y, la, y les puedas mostrar y expresar lo que sentiste al realizarla. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? Yo sé que sí te gustó, así que te invito a que ahora tú desde casita hagas este tipo de trabajo con este tipo de materiales y te diviertas mucho. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy bien. Y ya para finalizar, no olvides ponerle tu nombre al trabajo, porque todos tienen que saber que la personita que realizó este trabajo fuiste tú y que tú eres un gran artista. ¿Sale? Entonces, por último, le vamos a poner el nombre a nuestra obra de arte para que las personas que la vean digan, ah, ya sé quién la hizo, y puedan conocer a la persona que la realizó. Pues esta actividad es la que hoy te invito a realizar desde casa para que te diviertas y para que puedas plasmar en ella tus emociones. Espero que te haya gustado la actividad y nos vemos hasta pronto. Adiós. Se despide de ti, la maestra Belén.